Este campo, el Bagual, está ubicado en el oeste del departamento Laicí, lindante con el departamento Pirané, a la altura de la localidad de Colonia Irigoyen, sobre Ruta 1. El campo tiene 19.500 hectáreas medidas por GPS y solo explota 13.500. El resto son una reserva ecológica. El establecimiento original de acá en el norte fue este, el cual fue complementado en 2006 por otro en el sudoeste del Chaco, que nos permitió expandir bastante nuestro negocio. Bueno, el conjunto Alparabe y Norte tiene ya unos 4.500 vientres. No difiere mucho de lo que es la realidad, digamos, de la gran mayoría de los campos. Son campos que básicamente su oferta forrajera se basan en campos naturales. Nosotros obviamente tenemos el gran desafío que sobre ese campo, difícil de tener un programa genético de punta, digamos, y de tanto de volumen, o sea, no tanto de individuos, sino de poblacional, digamos. Que a partir de ahí, bueno, vamos generando reproductores, digamos, y marcando una tendencia en todo lo que es NEA, NOA, inclusive en países hermanos, como es el caso de Paraguay, Colombia, en definitiva, un desarrollo de muchos años para insertarse en los distintos campos con todo lo que eso conlleva. El porcentaje histórico de preñez de este campo no alcanza el 80%, está en un 78% aproximadamente, por múltiples factores, principalmente nutricionales y climáticos. Es muy difícil de revertir. Son valores históricos reales de muchos años. La aparición de primavera tiene una merma aproximada de 7 puntos a 8 puntos. La de otoño, que es muy escasa, tiene muchísimo mayor la merma, pero es muy poca cantidad. Y los terrenos salen, los de cabeza salen con 200 kilos más o menos. Y los de cola salen con 155 a 160 kilos. Para disminuir la merma tenemos una guachera que más o menos recría 100 terneros por año. A esa vaca la descartamos, por supuesto, ¿no? Un amigo del propietario del Bagual, que tenía un campo en Texas, le propuso hacer un joint venture, por el cual transfería su genética a un campo bastante en bruto, como era este en esa época. Paralelamente, contratamos al ingeniero Fernando Lamarca en el año 97. Básicamente con él adaptamos esa hacienda americana a las condiciones locales y desarrollamos también una genética colorada propia. Nosotros buscamos es que el tipo de animal que hacemos acá sea el que se adapte al ambiente y no estar trabajando sobre el ambiente para ir adaptándolo al animal. La herramienta ideal ha sido el Brangus. Creo que dentro de los animales que se van a ver o que se vieron, hay distintos grados de sangre, pero en general es un Brangus bastante acebuzado el que hacemos. Con eso buscamos darle la rusticidad y la resistencia
que de otra forma tendríamos que estar empezando a pensar en o en pasturas implantadas o en algún otro tipo de insumos que harían que en este tipo de campo sea inviable la crianza. Viviendo en esta oficina natural, bueno, yo llegué al desarrollo pleno de mi vocación y mi profesión, que fue la biología de la conservación. Estamos en una situación más que de privilegio en lo laboral, en lo humano y en contacto directo y conviviendo con la naturaleza. La Reserva El Bagual es un área protegida de carácter privado en lo que modernamente se conoce como concepto de conservación voluntaria. Ocupa aproximadamente el 20% de la superficie de la estancia del mismo nombre. La reserva va a cumplir, al igual que la estancia El Bagual, 40 años de presencia, donde la conservación es estricta, es un modelo estricto de conservación. No hay actividades productivas, obviamente, ni ganaderas, ni de protección forestal, menos agricultura. En estos 40 años es un área intangible. Está dedicada enteramente a la conservación, pero sí trabajamos con proyectos de investigación, es decir, concurren investigadores no solo de ámbito nacional, sino también internacionales. En el caso de la reserva y el Bagual, la estancia El Bagual, están ubicadas dentro de lo que se conoce como la ecorregión del Chaco Húmedo, que ocupa el este de Formosa, el este de Chaco y el norte de Santa Fe. Es una región donde prevalece la vegetación que se denomina en mosaico, es decir, que vemos ambientes abiertos, que son los pastizales y los humedales, y ambientes cerrados, como en el que estamos, que son los bosques y las selvas. Hay dentro de los pastizales, la característica que tiene la Reserva El Bagual es que conserva, a través de estas 4 décadas de protección, digamos, pastizales que no se encuentran en otras áreas donde ha avanzado la ganadería y mucho más la agricultura. Son pastizales no inundables, de una altísima biodiversidad en especies vegetales, 40 o más de 40 especies de gramíneas nativas, otro tanto de leguminosas y compuestas, y es allí donde asientan los principales valores de conservación de la reserva, que son básicamente aves de pastizal amenazadas a nivel global. Nosotros protegemos una de las únicas poblaciones que quedan en el mundo del yetapá de collar. El yetapá de collar es una especie de pájaro insectívoro que quedan aproximadamente 4.000 o menos individuos en el mundo. Y desde aquí fue donde se generó toda la información que hay conocida sobre la especie, que obviamente ha contribuido a la conservación de la misma. Y respecto a los bosques, existen también varios tipos de bosques, se van sucediendo según el poco desnivel o nivel topográfico que hay en el suelo. Los sitios más inundables se encuentran con palmares y luego comienzan los bosques más secos, que están dominados por los quebrachos, hay varios quebrachales. La especie de quebracho como árbol es lo que botánicamente define al Gran Chaco sudamericano. Luego, a medida que el terreno se va elevando, los bosques se van haciendo más húmedos, más altos, y como este que estamos en este momento, ya tiene la fisonomía de selva. Esto es una selva. La particularidad que tenemos es que estamos insertos o ensamblados dentro de una matriz productiva que está basada en una ganadería sostenible o sustentable, en una matriz justamente de estos ambientes que son los pastizales o los bañados, produciendo sobre esa base forrajera natural. Los pastizales de tierras altas tienen una alta variedad de gramíneas, más de 40 especies de gramíneas y muchas leguminosas. Las leguminosas son muy importantes en la alimentación de la ganadería, incluso hasta de la fauna silvestre, porque son las que aportan básicamente la proteína bruta. Nosotros, estudiando la vegetación de los pastizales que están dentro de la clausura, extrapolamos la biodiversidad y la disponibilidad, por ejemplo, de especies más palatables o menos palatables, por ejemplo, en ambientes que determinadas circunstancias pueden modificar o no la carga de la ganadería, como pueden ser los bañados, digamos, ¿no? Sí.
bagual es una cabaña a cielo abierto. Acá no hay animales en encierre, no hay animales en bozal. Todo lo que buscamos hacer es que sean animales que uno seleccione en las mismas condiciones. Es decir, que cualquiera de los animales que uno ve a campo, potencialmente el día de mañana puede ser cabeza de remate tanto macho como hembra, pero porque compitió en igualdad de condiciones con todo el resto de la camada. No es que recibió algún tipo de tratamiento preferencial, ese tratamiento preferencial lo llevó a destacarse sobre el resto y nosotros engañarnos pensando que ese animal para este medio es el más indicado porque es el que está mejor. No, lo que buscamos es seleccionar todos exactamente en las mismas condiciones y que ese que se destaque ahí sea el individuo que va a dejar su progenie en este campo. Nosotros empezamos a trabajar en el año 98 con el ingeniero Lamarca. Te diría que la aparición del ingeniero Lamarca, Fernando Lamarca, en el bagual es un antes y un después en el rango del bagual. Venimos trabajando hace 30 años con el mismo criterio de selección en base a un sistema que desarrolló Fernando, que clasifica tanto al destete como a los 18 meses la totalidad de la camada y lo basa en 7 caracteres: cabeza, tipo, color, músculo, ombligo o prepucio, estructura y conjunto, y en base a esa clasificación se le da el destino al animal, que puede ir del extremo de invernada a dador de semen o donante de embriones. Este sistema de clasificación lo que nosotros nos ha permitido es poder ir usando todo lo que es la reposición nuestra, tanto en machos como en hembras, con un mismo criterio siempre. Los otros factores que utilizamos son la parte de índices de crecimiento, que son internos del campo, que es la comparación de cada potrero, su peso al destete, con su peso al nacimiento y la edad de la camada. Ese es un índice que por potrero, digamos. Y después, cuando ya tenemos de la Asociación Argentina de Brangus, tenemos ya la camada de DEPS de ese año, esos DEPS nos confirman el destino de donante de semen o donante de embriones o el salir de esa categoría. Eso lo confirmamos con los DEPS. Todos los años nosotros seleccionamos el 1% superior de la camada sobre los machos, es decir, que unos dentro de 1.600, 1.700 terneros nacidos se seleccionan al destete 15, 16, 17 terneros. Esos terneros sí ya van a un manejo diferencial y de esos terneros, cuando cumplen los 14, 15 meses, se comienzan las colectas de semen. Y de ahí los terneros que realmente producen semen y que son estos elegidos son los que van a dejar toda la inseminación del año siguiente en el 100% de las vacas. O sea, el 100% de las hembras del bagual o recibieron un embrión en el caso de las receptoras o reciben una inseminación en el caso de las vacas de tanto de rodeo general como de plantel. En el caso que se da todos los años que incorporamos uno o dos toros de otros rodeos de cabañas a colegas o del extranjero, lo que hacemos es el animal que queremos incorporar no se incorpora directamente al rodeo, sino que se producen con las mejores donantes nuestras, se producen embriones, se transfieren esos embriones y se selecciona el mejor o los mejores hijos de ese toro nacido en el establecimiento. Ese animal, una vez nacido en el establecimiento, ahí sí lo masificamos, si entra dentro del 1% superior de los machos. Es decir que para inseminar un lote importante de vacas, tiene que haber nacido en el bagual ese reproductor. Como entendemos el programa de multiplicación, ya no algo como, ya te digo, no algo individual, sino poblacional, esos toros los multiplicamos masivamente durante casi 2 años. Y a su vez lo tomamos, nos gusta, digamos, tratar de usar ya la herramienta de inseminación artificial como también para encabezar. Es muy importante tener un ternero de cabeza acá en el norte, eso es clave, digamos.
Y atrás de eso vienen los toros, con, por lo general tratamos de que entren con un desarrollo razonable, entre 550, 600 kilos, largarlo al campo, el que queda en el camino, queda en el camino, no nos interesa, porque de última vez era la prueba, para que después venderlo con 3 años con absolutamente todas las garantías. Porque vos cuando le vendés a un productor que tiene diferentes estructuras, tenés que venderle algo ya en mano, algo ya más hecho y obviamente con más garantías. En el caso de las hembras, todos los años seleccionamos unas 60, 70 terneras, que son las terneras que ese año van a entrar en producción de embriones. Producen embriones durante una temporada y después van todas a preñez y en algunos casos se incorporan al plantel y en otros casos son las que seleccionamos para cabeza de remate en el caso de las hembras. Es decir, que estamos usando lo último que se produjo en machos con los toros jóvenes, lo último que hemos producido en hembras con las terneras y con eso generamos la camada siguiente. Es decir, que todos los años estamos avanzando generacionalmente tanto en machos como en hembras. Y en algunos casos muy puntuales recurrimos a las donantes más viejas, que son vacas que están muy, muy probadas y sobre todo cuando es la etapa más de comercialización de embriones, donde hay vacas que son buscadas dentro del mercado, entonces son las vacas que nos solicitan los embriones de ellas y bueno, algunos van de las terneras también, pero para lo que es para el programa nuestro, estamos desarrollándolo tanto con machos jóvenes como con hembras jóvenes. Todo ese proceso nos permitió conjugar esa población. ¿Qué pasó? La absorción nunca la dejamos. En definitiva, esa línea, digamos, del rodeo que vimos es justamente cómo todavía esa vaca que se queda por fertilidad, por fenotipo también, por ahí todavía no tiene las características de un animal como, por ejemplo, de Campuley, pero vos ves que el producto a partir de ahí es un rodeo básico. Y bueno, han salido del programa de absorción, han salido donantes, emblemática, por cierto, donantes que después produjeron animales inclusive que han pisado la pista de Palermo y que después no han servido a nosotros como líneas maternas, que bueno, que obviamente tienen en su ADN, bueno, totalmente incorporado lo que es la adaptación, que para nosotros es, eso es adaptación y después conversamos, esa es la realidad. Bueno, desde hace 2 años empezamos a trabajar con la identificación electrónica, fundamentalmente pensándolo como la herramienta fundamental para tener una base de datos sólida. Porque ahora cualquier trabajo que se realiza con este sistema de electrónico de identificación y directamente ya sin errores, sin ningún tipo de intervención humana en cuanto al proceso de los datos, se carga en el programa. Y eso nos permite tener una base muy, muy sólida porque el evento que fuera, ya sea una inseminación, una vacunación, una curación, una venta, o parte de una venta en un remate, lo que fuera, toda esa información se va cargando en el programa y eso nos permite tener una trazabilidad de muchísimos años de todos los individuos. Un lavaje, una aspiración, una transferencia de embriones, lo que fuera, está todo registrado desde hace muchísimo tiempo. Yo vivo con mi mujer acá en el establecimiento y en los momentos libres y demás, mi otra pasión es la fotografía, así es que trato de dedicarle bastante tiempo y en ese tiempo que le dedico, en algún momento empecé a trabajar con lo que son las redes de El Bagual y si tengo que hablar de la mejor foto, yo creo que hablaría de las dos mejores fotos. Una, me encanta no solo por la composición, sino por el personaje. Es una de una guaraguazú que lo encontré lo vi en un pajonal alto de la reserva caminando con cierta dirección. Dejé la camioneta como estaba y salí corriendo por un lugar, me escondí ahí y exactamente salió donde yo quería y lo tuve a nada, a la distancia de todas las fotos que quise sacar. Y después hay otra que me encanta por lo difícil de lograrla, que es un yaguarundí tomando agua y que en un momento se está peleando con un pacá. La mejor foto de Brangus que logré, que es un ternero que está echado en un pastizal
y que justo en el momento que pasé se veía una pequeña ventana donde se lo podía ver al ternero y lo enganchó justo mirándome. Y bueno, después cuando se hizo la selección para fotos de la asociación, esa fue elegida para tapa. Así que fue para mí un inmenso orgullo lograr una tapa de la revista Brancos. Un equipo sólido de trabajo, creo que es nuestra mayor virtud, el equipo de trabajo, sin lugar a duda. Hoy por ahí nos están viendo acá haciendo la nota, pero atrás nuestro realmente hay un equipo de laburo impresionante. Y creo que hoy vos diciendo que trabajaste en Bagual, tenés un hándicap, digamos, te da esa vía uno. Así que yo tremendamente orgulloso. Joaquín, Pablo, Matías, como yo, tenemos una oficina que es de privilegio, digamos. Nuestra oficina es esta, digamos, conviviendo plenamente día a día, año tras año, en la naturaleza. En un mundo y en un mar de incertidumbre como es la ganadería en el norte, el Branco nos da certeza. Es la certeza de que vos estás por ganar más plata. Es así. Yo entiendo al menos que el trabajo que estamos haciendo en conservación del espacio, pero con una producción comercial, estamos en el buen camino porque permanentemente ves la interacción. Yo creo que si estuviéramos trabajando demasiado en un sentido, ya sea en protección de la fauna, no veríamos los bovinos, o al revés, si estuviéramos trabajando demasiado sobre el bovino y buscando modificar el medio para darle todas las condiciones, no veríamos lo que es la parte de fauna. Por eso nosotros insistimos mucho en que lo nuestro es producción en armonía con el ambiente.